¿Y qué? ¡Pastelería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu! Y como veis aquí, estamos en... bueno, estamos en un mensaje que me ha salido. He cargado el juego y me ha puesto esto, ¿no? La Pokéball Plus contiene un Pokémon de regalo. Selecciona comunicación en el menú y a continuación un regalo misterioso para recibirlo. Oye, pues vamos a mirar esto, ¿no? Vamos a mirar esto. Oye, esto es interesante. Sinceramente es la primera vez que entro al juego desde que grabé los dos episodios anteriores. Supongo que aquí habrá que cargar partida o algo. ¡Ojo! Uf, la música de verdad, la música es la hostia, de verdad, tío, esto es una locura. Pokémon Let's Go Pikachu, ¿vale? Puso botón A. ¿Vale? Continuar, a ver, opciones. ¿Tenemos opciones? Vale, aquí no hay nada que ver. ¿Vale? No sé a qué se refiere con el menú. Menú comunicación, quizás aquí, ¿eh? Quizás aquí, vale, menú comunicación. Y tenemos aquí regalo misterioso. Vale, recibir mediante Pokéball Plus. ¿Vale? Contiene un Pokémon de regalo, ¿quieres recibirlo? ¡Sí! Yo sé quién es este Pokémon, supongo que vosotros también. Si la consola o el accesorio se apaga o bien la conexión se interrumpe, tal vez no puedas recibir el regalo en cuestión. Vale, dame el regalo, dame el regalo, anda, esto no se va a interrumpir ni nada, ni se va a quedar sin batería. Vale, conectando. Está conectada, la Pokéball está conectada, ¿vale? De hecho estoy jugando con ella, ¿vale? Ojo, recibiendo el regalo. Recibiendo el regalo. No lo voy a usar, ¿eh? No lo voy a usar porque es una locura usarlo. Porque es Mew. Es Mew, ¿vale? A ver. A ver. Tener a Mew y no usarlo, yo creo que debería considerarse delito. Pero no, no voy a usarlo. No voy a usarlo, ¿vale? Es que si no es un cachondeo, ¿no? A Mew me empezaré a usarlo pues cuando me pase seguramente la Liga Pokémon y tal. En fin, estamos en el Bosque Verde, como ya sabéis, y bueno, pues aquí tenemos el equipo. Pikachu, Pidgey, Odis, Rattata, Kakuna, Nidoran. De momento es el equipo que tenemos. Y por aquí, bueno, pues por aquí van saliendo Pokémon, ¿no? Ya vimos en el episodio anterior que nos comentaban algo de Bulbasaur, ¿no? Yo de momento no he visto ningún Bulbasaur por aquí, la verdad. Así que vamos a avanzar, ¿vale? Vamos a seguir con este Bosque Verde, ¿vale? Es lo que digo, yo todavía no he visto ningún Bulbasaur. Estuve un rato mirando, ¿vale? Después de acabar el episodio anterior, pero yo sinceramente no he visto nada aún. Vamos a enfrentarnos a esta mujer, a ver. Bueno, esta mujer, esta chica. ¿Quieres saber el truco para lanzar Pokéballs? A ver, cuéntamelo, pero... sí, más o menos le he pillado el truco, ¿eh? Más o menos le he pillado el truco. Me ha costado un poco, pero... bueno, a ver, a ver las primeras Pokéballs que tiro, ¿oye? También os digo. Bueno, nos voy a sacar un Pidgey. Pidgey que vamos a reventar un poco, ¿no? Joder, un Pidgey teniendo a Pikachu. Que vas a durar poquísimo, tío. Impact Trueno y fuera, vale. De un Impact Trueno va a caer. Pero vamos, 20 Pidgeys caen de un Impact Trueno solo. Vale, los combates de momento sencillos. De momento bastante sencillos. Y ya está. He obtenido 3 Pokéballs. Esto me gusta, ¿eh? Esto de que tienen Pokéballs a los entrenadores, ya lo he dicho más de una vez, que me mola bastante. Bueno, sabéis que salen Pikachus por aquí, por el Bosque Verde. Lo que sigo sin saber es si salen Bulbasaurs. Salen Caterpies, como es evidente. Salen Pidgeys. Que hay Odis, hay Weedle. De momento no me voy a parar aquí a capturar, porque creo que no vamos mal de nivel. Aquí tenemos esto. ¿Un frasco de colonia? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un frasco de colonia? Colonia. ¿Cómo que colonia? Colonia que trae a los Pokémon raros durante un breve espacio de tiempo. Hostias. Igual la colonia nos sirve para traer un Bulbasaur. A ver, vamos a meternos... vale, vamos a continuar con el camino del Bosque Verde, ¿vale? Y en lo que es el final del Bosque Verde... ojo, aquí ha salido un Pidgey rojo. Bueno, pero es que ya hemos visto, es que te lo ponen así rojo como súper especial, pero realmente no es nada, ¿no? Es... no sé, es un Pidgey, sin más, ¿no? Que es más grande, ¿no? Es que no sé si tiene algo de especial los Pokémon grandes y los Pokémon pequeños y tal. Cazabicho Sammy te desafía, pues desafíame, ¿qué sacas? Un Metapod. Joder, tío, sácame dos Weedle y un Kakuna y un Caterpie y un Metapod. Pero no me saques un Metapod solo, tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y encima nivel 3, tío, vamos a probar la doble patada de Pikachu. Doble patada que usaremos seguramente en gimnasio, en el primer gimnasio. Vale, va la doble patada. No es muy eficaz. No es muy eficaz, es cierto. me he hecho un crítico, creo que es el primer crítico en contra. Pero vamos, ya habéis visto que...
que no importa, ¿no? No es relevante. Reventamos a Metapod, ganamos el combate. Combates de momento sencillos, ¿eh? De momento bastante sencillos los combates. Nidoran sube a nivel 9. Vale. Quiero aprender doble patada a Nidoran. Vale, me lo imaginaba. Me imaginaba que Nidoran iba a aprender esto. Le vamos a quitar el malicioso porque el foco energía podría ser interesante para meter ahí críticos y tal. Además, con la doble patada podría llegar a hacer dos críticos, ¿no? Incluso tres. Bueno, vamos a probar la colonia. Quiero probar la colonia. A ver, vamos a sacar el frasco de colonia. Quiero traer a Pokémon raros. Quiero traer un Bulbasaur. A ver, pero aquí no nos vamos a poner, yo creo. No vamos a poner aquí. A ver, voy a intentar no encontrarme con ninguno. Vamos a ponernos en una zona. Aquí, ¿no? Que aquí parece que hay más hierba y tal. Hace un Pikachu aquí en la cara. Vale, aquí que hay bastante hierba y tal. Y antes de que salgan más Pokémon, vamos a usar la colonia. Y vamos a ver si con esto conseguimos atraer un Bulbasaur, ¿no? Porque nos han hablado de los Bulbasaur y tal. Vale, me envuelve un extraño aroma. Vale, ¿he escuchado algo? Es un Oddish. Eso es un Weedle. Por ahí aparece un Pikachu. He tocado con un Caterpie. Vale, pues es la primera Pokémon que voy a tirar hoy. Y a ver cómo estamos, ¿eh? A ver cómo estamos hoy de... A ver que más o menos le había cogido el truco yo a esto. He lanzado, ¿eh? Vale, ya está, genial. Vale. Uno, dos, tres. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Tenemos ahí a Caterpie. Pero no, el objetivo no era Caterpie. El objetivo era usar la colonia esta para traer un Bulbasaur. Pero pues ya veo que de momento casi. Bueno, no tengo mucho nivel. Sinceramente no sé qué nivel estará Brock. No sé, no tengo ni idea de qué nivel puede que esté Brock. Vamos a pillar este Kakuna, que además es un Kakuna grande. Y puede que nos dé bastante experiencia. Vamos a tirarle una Frambo. Sí, vamos a tirarle una Frambo. Tenemos 23, ¿vale? A ver, vamos allá con la Frambo. Y vamos a apuntar. Y a lanzar. El lanzamiento ha sido diagonal. Sí, sigo sin entender eso de los lanzamientos diagonales, ¿eh? Vale, hemos capturado a Kakuna, a pesar de que el lanzamiento no ha sido el mejor. Y esto nos va a dar experiencia. Que espero que nos venga bien. Mira, nos dan una Valla Piña. La Valla Piña en Pokémon GO sirve para conseguir más caramelos. ¿Aquí hay caramelos? Creo que sí, creo que hay caramelos. Pero no sé cuál es la función exacta de la Valla Piña aquí, la verdad. Bueno, por aquí hay bastantes Pokémon, a ver si puedo esquivar. No, se ha venido por mí ese Pidgey. Se ha venido directamente por mí el Pidgey, ¿eh? Pues nada, vamos a por él. Vale, igual no vamos a por él. A ver, estoy apuntando, tío. Esto está en línea recta, ¿vale? Está bien. Y ahora sí, en línea recta, tiro. Vale, tiro y se me ha quedado corta, pero... Lo importante es que he lanzado en línea recta. Vale, lo importante es que... Apuntamos, lanzamos. Vale. Me tengo que acordar de que para apuntar tengo que tener la Pokéball como en posición de apuntar, digamos. Vale. Pidgey atrapado, bueno. Pues ahí va. Nos vamos a ir de aquí, porque tengo la colonia esta, pero... No sé, los Pokémon raros yo no los veo. Yo confiaba aquí en que Pokémon raros, pues digo, joder, pues me van a sacar un Bulbasaur. ¡Esto sí es un Pokémon raro! ¡Un Butterfree! Bueno, a ver, no es un Pokémon raro, pero es una evolución. Es una maldita evolución. Butterfree, tío, esto sí que no me lo esperaba. La Valla Piña está ahí y de momento no voy a usarla. A ver, voy a entrar a ver qué dice. Una valla que puedes lanzar un Pokémon salvaje para aumentar un poco las probabilidades de conseguir un objeto tras capturarlo. Vale, aquí tiene la opción de que te dé un objeto el Pokémon. Bueno, tiene sentido, ¿no? Al final... Ojo, espérate. Espérate, Butterfree moviéndose. Pero Butterfree, ¿qué es esto? A ver, Butterfree que está... Butterfree que te mueves tú demasiado, ¿no? A ver, supongo que esto lo tendré que tirar. Lo he tirado bien si hubiese estado en el medio. Butterfree, ¿te vas a estar bromeando mucho o qué? ¡Joder, se lo había tirado perfecta, tío! ¿Lo habéis visto? Vale, ahora no he apuntado bien. Ah, puedo cancelar. Vale, puedo cancelar si no apunto bien. Vale, me gusta. Me parece correcto. ¡Oye, Butterfree! Está un poco pesado Butterfree, ¿eh? ¿En serio? ¿Cada vez que te voy a lanzar bien vas a atacarme? Es que estás un poco pesado, Butterfree.
Esto es un poco pesado, esto es un poco pesado. Vale, le he dado por lo menos. No sé si lo voy a capturar. Dos. Tres. No, no me jodas ahora. Casi lo consigo, ¿cómo que voy casi? No. ¿Qué explicación? No. Pensaba que le había dado la bolsa. A ver, tiramos una frambo, a ver si la vaya a latar, ¿no? ¿Para qué? Puedes lanzar un poco de salvaje para tranquilizarlo un poco. Vamos a tirarle una lata, ¿no? Anda, vamos a tirarle una lata, ¿no? A ver si se está quieto. A ver, vamos a apuntar bien. A ver si te estás un poco quieto. Ahí, venga, le hemos metido un bien, no ha sido un genial ni nada, pero... Igual lo conseguimos, tres. Butterfree, nos lo estás poniendo difícil, ¿eh? Vamos a tirar el otro látano porque habéis visto que se queda completamente quieto, tío. Está bien. Mola la látano. A ver, vamos ahí, ¿eh? Vamos. Estoy esperando. Joder, ha salido mal. No ha salido muy bien el tiro. Bien. Joder, Butterfree. Había costado, ¿eh? Ha costado. Llevamos 11 minutos ya. ¿Por qué llevamos 11 minutos ya de vídeo? No lo sé, pero acabamos de capturar este Butterfree que seguramente se va a venir al equipo, ¿eh? Kakuna, yo lo siento mucho, pero te vamos a largar. Y aquí a Pidgey, A ver, Pidgey, ¿qué te cuentas, crack? Vamos a quitarle ataque arena. No tengo claro, placaje tiene aquí 40 de potencia. Ataque rápido tiene 40 de potencia. A ver, teniendo la misma potencia, vamos a poner ataque rápido, que tiene prioridad. Vale, pues se olvida placaje, aprende ataque rápido. Vamos a ver, ¿alguien más que aprenda algo? ¿Odis? ¿Aprendes algo? Ratata. Sube a nivel 9. Aprende foco energía, ¿vale? No tenemos que quitarle nada. Y Nidoran sube a nivel 10. Y listo. Vale. Vamos a registrar a Butterfree en la Pokédex. Vale, me parece correcto. Y con esto lo hemos enviado a la caja de Pokémon, ¿vale? Y lo vamos a poner en el equipo. Vamos a poner a Butterfree en el equipo. Caja de Pokémon era la I. A la I era, vale. Agitando la Pokéball, vale. Tenemos aquí bastantes Pokémon, como veis. Tenemos a Mew, nivel 1. Pero bueno, evidentemente no lo voy a poner. Butterfree decía de quitar a Kakuna. Podríamos quitar a Rattata. Vamos a quitar a Kakuna y ya está, tío. Vale, bueno, han salido varios Pokémon por ahí. Que si pequeños, que si grandes. Pero no ha salido ningún Bulbasaur. Pues nada, si no hay Bulbasaur... me ha salido un Caterpillar en la cara. Vamos a esquivar, no quiero ya enfrentarme a nadie. Me sale un Pidgey en la cara. Mira, Pidgey, te voy a capturar porque estás a nivel 7 y tal. Y podría venirme bien un poco más de experiencia. Casi lo pillo ahí en el excelente. Casi lo pillo, 2, 3, 4, ahí está, venga. Capturamos a este Pidgey, así rápidamente. Nos llevamos la experiencia. Y subimos un poco más aquí al equipo, ¿no? De nivel 12 Pikachu. Vale, Pikachu nivel 12 quiere aprender el doble equipo, hombre. Para aumentar la evasión y tal, es un ataque pesado. Vamos a quitarle gruñido. Vamos a quitarle gruñido y doble equipo puede ser interesante. Vale. Pues con esto y mucho más. Bueno, con esto y mucho más, no, con esto y nada más. Y poco más. Vamos a avanzar y vamos a meternos ya en Ciudad Plateada. Vale, seguiremos teniendo ahí la duda de si hay Bulbasaur ahí, pero bueno. ¿Tú qué te cuentas? Hay muchos Pokémon que solo viven en bosques o cuevas. Tienes que mirar por todas partes para conseguirlos todos. Ya, me imagino. ¿Tú qué te cuentas? Cuanto más puntos de combate tenga un Pokémon, mayor será su rendimiento en combate. Al parecer, este parámetro se calcula a partir de una serie de valores determinados del Pokémon. Vale. ¿Y aquí este hombre? ¿Qué te cuentas? ¿Te has fijado los arbustos que hay junto al camino? Puedes cortarlos con una técnica secreta llamada Tala. ¿Ah? Vale, pues con una técnica secreta llamada Tala. Bueno, no... Es el corte de toda la vida, no me jodas, no me cambias aquí los nombres. Vale, tenemos aquí la hierba típica antes de llegar a Ciudad Plateada. Y hay un Rattata. El Rattata, Odis, Caterpie, vale. Pasando y llegamos por fin a Ciudad Plateada. Uf, uy. No quiero combatir contigo, ¿eh? No me apetece. En esta ciudad hay un gimnasio Pokémon en el que podrás desafiar a su líder de gimnasio. Y ojito con él porque es increíblemente fuerte. Aunque sea muy duro de pelar, más a tu favor. Así tendrás una buena motivación para mejorar. Por lo que veo, no parece que a Pikachu le falte motivación. No, está claro que no. Muy bien, pues voy a darte eso como muestra de mi apoyo. ¿Una poción quizá? ¡Cinco! Cinco pociones. Joder, me la he visto venir, ¿eh? Las he comprado con el dinero de todas las victorias que he conseguido hasta ahora. Si logras vencer al líder, podrás ir con la cabeza bien alta. ¡Ánimo! Vale. Me parece correcto. ¿Esto qué es?
No sé. Vamos a hablar con estos. A ver qué se cuentan. Son de la tienda, ¿no? ¿Sabes lo que estoy haciendo? Ah, no. Estoy echando repelente para ahuyentar de mi jardín a los Pokémon salvajes. Ah, mira, nos habla aquí del repelente. ¿Me vas a decir lo mismo? Ah, no, no. Este dice que utiliza colonia para atraer a los Pokémon salvajes. Ah, vale. Bueno, pues tenemos la colonia y tenemos el repelente. Ah, de momento nosotros no hemos usado... Bueno, sí, hemos usado la colonia. Hola, ¿qué te cuentas? El despilfarro nunca es bueno, pero admito que alguna vez se me ha ido la mano y he acabado comprando más Pokéballs de la cuenta. Bueno, tampoco nos vamos a... Nosotros no nos vamos a pasar tampoco comprando Pokéballs, además creo que tenemos bastante, ¿no? Tenemos ahora mismo bolsillo capturado, a ver. Tenemos 35 Pokéballs, vale, con eso yo creo que vamos de momento de sobra. ¿Qué te cuentas? No hay muchos entrenadores avezados por aquí. La mayoría son cazabichos y aficionados por el estilo. Pero Brock, el líder del gimnasio, es distinto. Él sí que se lo toma en serio. Brock, un grande Brock, ¿eh? Un grande Brock, hablaremos... Bueno, hablaremos. Lo reventaremos en combate después. Siéntate, niño torrancito bonito. Uf, no, no, estos no, tío. Estos comentarios sobran, ¿eh? Nuestro Pokémon solía vivir con otro entrenador y se nota porque a veces pasa de nosotros. Es lo que tiene recibirlos en un intercambio. Crecen rápido, pero se niega a obedecer a los entrenadores novatos. Ojalá tuviéramos algunas medallas. Bueno, esto ya... Esto es la típica, ¿no? Los Pokémon intercambiados no te hacen caso, a no ser que tengas bastantes medallas. La papelera esta, me gustaría mirarla. Lo estoy dando, lo estoy dando, pero no me hace mucho caso, pues... Pues nada. Pues no me hagas caso. Nos vamos aquí. Pidgey, vámonos. Vamos a ir al centro Pokémon a curar y... No sé si hay algo más que ver aquí, ¿eh? Bueno, está el museo y tal. El museo... No sé si habrá algo en el museo. Venga, cúrame a los Pokémon, enfermera Joy. Y... vemos un mapa de Kanto ya a la derecha. Mola. Mola el mapa de Kanto. Aquí tenemos a los Pokémon, Pikachu, Pidgey, Odyssey, Rattata, Butterfree y Nidoran. Ahí van los 6. Y listo, ¿hay alguien aquí en el centro Pokémon? Ah, sí, hay gente. El anterior no lo vimos, el de Ciudad Verde. Veo que el líder de gimnasio de Ciudad Plateado usa Pokémon de tipo roca que son débiles ante movimientos de tipo planta y agua. Ten presente las compatibilidades entre tipos o no conseguirás derrotarlo. ¿Y tú dónde vas? Madre del amor hermoso, ¿qué pasa? Me acabo de enterar de que Team Rocket está en el Monte Moon. Qué disgusto más grande, déjame solo con mis penas, anda. Vale, nos habla de Team Rocket que está en el Monte Moon. Pues parece que va a ser la primera zona donde lo veamos. Aquí están estos dos aquí a tope con la Switch, ¿eh? Quiero un Pikachu, así que voy a intercambiar a mi Clefairy por una. Vale. ¿Y tú qué? Vendo roquicos, tan deliciosos y exclusivos que solo se puede comprar una bolsa al día. Al fin y al cabo es el gran reclamo de Ciudad Plateada y se agotan enseguida. El precio de la bolsa es 500, ¿qué dices? Voy a comprarlo porque no tengo ni idea de lo que es. Ten cuidado a linkarles el diente porque están más duros que una piedra. ¿Qué es esto? Lo puedo meter en el botiquín. ¿Es algo para curar a los Pokémon? Botiquín, vamos a ver el botiquín un momento. Roquicos. ¿Qué es esto? Centempié típico de Ciudad Plateada. Cura todos los problemas de estado de un Pokémon. Ah, mira. Vale. Bueno, por 500 nos hemos llevado una cura total. No sé cuánto cuesta una cura total, así que... No puedo valorar si nos ha salido barato o caro, la verdad. Tenemos aquí un montañero con su Geodude. Grande Geodude, ¿eh? ¿Has estado en el museo? No he estado en el museo. ¿De verdad? Pues tienes que ir. Ah, gracias. Ahora iré, vemos por ahí un Butterfree también. Ah, qué gusto, como Ciudad Plateada se encuentra a los pies de una montaña, se está más fresquito. Ah, pues sí, lo que tú digas. ¿Vamos a entrar en esta casa? Vamos a ver, tío, vamos a investigar todo, por si nos dan información útil, por si nos dan un objeto, un intercambio, un Pokémon, algo. Es más fácil atrapar un Pokémon si al lanzar al Pokémon la apuntas justo al centro de su cuerpo. Pero que sea más fácil no quiere decir que vaya a funcionar siempre. Sí, ya lo sabíamos. ¿Tú qué? Los Pokémon aprenden nuevos movimientos, paso. Me ha dicho algo de las MT, paso. Tío, hay demasiada gente aquí, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Has encontrado algo, Pidgey? ¿Qué pasa? ¿Ha encontrado algo entre la vegetación? ¿Una valla frombo? Ah, pues vale. No es que nos vaya a salvar la vida, pero ahí está. Cuando salgo de paseo con mi Fritín, a veces coge algún que otro objeto. Fritín, supongo que será el Butterfree. Vaya nombrecito, mira, un Slowpoke. ¿Qué te cuentas? Ahí este Slowpoke, me trae por el caminito de la amargura. ¿Por qué? Tú, chavalín, ¿me podrías hacer un favor muy grande? Sí. Quería ir al Museo de la Ciencia, pero mi Slowpoke no se mueve ni arrastras. ¿Serías tan amable de cuidármelo un rato? Vale. Te lo agradezco mucho, será solo un ratito. Trátamelo bien. Vale.
Supongo que esto no servirá para algo. Slowpoke tiene la mirada perdida en el infinito. Slowpoke y tú paséis el rato tranquilamente. Bueno, y Pikachu, ¿no? Vale. Esto tiene que servir para algo, ¿eh? Gracias por cuidar a mi Slowpoke. ¿Me aceptarías una propinilla? Hombre, por supuesto. Una perla grande. Uf. Hasta otra, si te viene bien, claro. Ah, que se puede repetir esto. Bueno, es interesante. Es interesante. La perla grande no sé cuánto valor tendrá, pero es para venderlo, evidentemente. ¿Qué te cuentas? ¿Sabes qué? Dicen que los Clefairy vinieron de la luna. Aparecieron tras la caída de varias piedras lunares en el Monte Moon. Gracias por la información. Y aquí no hay nada más que ver, hemos curado ya. ¿Cómo llegó ese objeto? ¿Cómo llegó ese objeto? Vamos a ver, vamos a coger ese objeto, ¿vale? Y nos vamos a por Brock, porque, bueno, podríamos ir al museo. Podríamos ir al museo. A ver, por aquí no puedo entrar. No, por ahí no puedo entrar. Por aquí sí. Y tenemos esto que es una defensa X. Vale. Vale, la defensa X, bien. Puede ser útil. Puede ser útil sobre todo en este gimnasio de Brock, ¿no? Porque ya sabéis que los Pokémon tipo roca son casi todos físicos. Vamos a entrar al museo a ver si hay algo, pero yo diría que no, ¿eh? Y me costaba pasta entrar aquí, ¿verdad? Ahí vemos el ámbar viejo para Aerodáctil. ¿Y tú qué me cuentas? La entrada para niños cuesta 50. ¿Quieres comprar una? Vamos a comprarla, ¿vale? Vamos a comprarla y vamos a ir rápidamente, ¿vale? Vamos a ir rápidamente hablando con la gente a ver si nos cuenta algo. Uf, vale, vale, vale. Ha merecido la pena entrar aquí, tío. Solo por este Kabutops. El Kabutops es un Pokémon que me molaba muchísimo, ¿eh? Bueno, un Pokémon prehistórico muy poco común. Vemos aquí. Aquí tenemos a Aerodáctil. Aerodáctil, que bueno, eso no es un fósil, es una réplica, como dice aquí. ¿Qué es eso? Menudo suerte, nunca pensé que algún día llegaría a ver huesos de dragón. ¿Esto de quién es? Ah, vale, es un fósil de Aerodáctil. Bueno, Aerodáctil... Bueno, sí, es un dragón, pero realmente es tipo roca volador. Por aquí, estos son fósiles de Omanite, ¿no? Sí, esos son Omanite. Vamos a subir a ver si hay algo más. Oye, pensaba yo que esto iba a ser una tontería, pero al final mola las réplicas esas. Este mes presentamos una exposición sobre el espacio. Sobre el espacio. Bueno, tenemos esto de aquí. Vale. Tenemos ahí carteles de Aerodáctil. ¿Esto qué es? Meteorito caído en el Monte Moon. Se cuestiona si se trata de una piedra lunar. Vale. ¿Esto es qué? ¿Qué os contáis? ¿Quiero un Pikachu? ¿Estás mono? ¿Me atraparás uno, verdad, papá? Que sí, que dentro de nada tendrás a tu Pikachu. Vale. Pues vale, pues me interesa. Sí, me interesa muchísimo. ¿Y tú qué? Parece que fue ayer cuando un ser humano pisó por primera vez nuestro querido satélite. Pero en realidad ya ha llovido desde aquella hazaña. Por aquel entonces yo era un tierno mozalbete que soñaba con ser astronauta. Y sigo soñando. Ahora fantaseo con la idea de poner pie en suelo marciano algún día. A ti no te fascina la exploración espacial, yo me emociono cada vez que publica un descubrimiento. Sí, me mola, pero me has dado aquí una charla interesante. Un transbordador espacial y aquí más fósiles, ¿no? Fragmentos en meteorito, esto es un microscopio. A mirar por el microscopio se pueden ver unos cristales preciosos. Vale, muy bien. No hay nada más que ver aquí. Bueno, lo interesante realmente estaba abajo, ¿no? Con ese Kabutops y con ese Aerodáctil. Aquí estaba lo realmente interesante del museo. Y ya sabéis que a esa otra zona pues habrá que acceder en un futuro, ¿vale? Cuando tengamos el corte o la tala o como lo quieran llamar, podremos acceder ahí y podremos conseguir el ámbar viejo. Vale, pues sin más, nos vamos al gimnasio. Es que no hay más que ver realmente. No sé a qué nivel está Brock, ¿vale? Anda, mira, pero si hay gente en las gradas y todo, tío. ¿Cómo mola esto, no? Hostia, esto de la gente en las gradas y tal es al más puro estilo anime, ¿no? De Pokémon. Hostia, ¿cómo mola, tío? Hola, has venido a retar al líder del gimnasio, ¿verdad que sí? Yo no soy entrenador, pero tengo un ojo infalible para detectar si un aspirante es digno de afrontar el reto. Aquí en el gimnasio de Ciudad Plateada solo se permite entrar entrenadores que dominen la afinidad de tipos de los Pokémon. Hay varios tipos que resultan eficaces contra los Pokémon de tipo roca del líder del gimnasio. Como este es el primer gimnasio y los contendientes son nobles, les exigimos que traigan Pokémon de tipo planta o agua. Así que ya sabes, si quieres enfrentarte al líder, muéstrame un Pokémon de esos tipos. Tengo a Odis. Te vale Odis, ¿no? Perfecto, ese Pokémon te servirá. Venga, pasa y enfréntate a los retos de este gimnasio. Bueno, esto es para facilitártelo, ¿no? Esto es para facilitártelo, básicamente. Entrenadores reconocidos, Dark. Esto siempre aparecía por aquí, ¿no?
Tenemos a los dos entrenadores estos antes de Brock. Vamos a enfrentarnos a ellos, ¿vale? Vamos a ver qué tienen, vamos a ver cuánto daño hago con Pikachu con doble patada y vamos a ver qué nivel tiene. Eso es bastante importante. Dominguera Amara tiene un Pokémon y es un Geodude. No me lo esperaba. Tiene un Geodude, pero quiero ver el nivel de Geodude. Nivel 7. Va flojo de nivel, ¿eh? Va flojo de nivel quiere decir que nosotros no vamos mal. ¿De un doble patada reviento a Yudu? Sí, de un doble patada reviento a Yudu. Además, golpe crítico la segunda, que no hacía falta, ¿eh? Vale, pues acabamos de reventar a la primera entrenadora. Fácil. Es que no sé. Uf. No sé yo a qué nivel va a estar Brock, ¿eh? No sé yo a qué nivel va a estar Brock. Vamos con el segundo. Alto ahí en Clenque. Todavía estás a 10.000 años luz de retar a Brock. Bueno, eso ya lo veremos, crack. Eso ya lo veremos, ¿eh? Eso ya lo veremos, que te veo muy subidito. El campista angelito, a ver, campista angelito. Me saca el Yodud, solo tiene un Yodud. ¿A qué nivel? ¿Tendrá el 7 también o el 8, quizá? Al 7 también. Es que no sé cómo voy yo con un Pikachu al 12. No sé si voy bien de nivel. No sé si voy mal. Si no recuerdo mal, Brock en el juego normal está al 14, ¿no? El Onix de Brock. Si no recuerdo mal. Mira, no lo sé, vamos a ir con esto, ¿vale? Además tenemos a Odis. Que Odis, a ver, tenemos a Odis, pero no sé si Odis tiene algún ataque de tipo planta. No voy a ir a curar, no voy a ir a curar porque no nos hace falta curar. ¿Odis tiene algún ataque de tipo planta? Tiene absorber. Tiene absorber, que además es por 4 tanto a Yod como a Onix, que son roca tierra. Vamos a ir así, yo creo. Por aquí me puedo meter, pero no hay nada, ¿no? Nah. No hay nada, no hay nada y tenemos aquí a Brock. Pues no nos vamos a liar aquí mucho más. Vamos a por Brock. Espero ir bien de nivel, ¿vale? Es lo único que puedo decir. Así que has logrado llegar hasta aquí. Sí, soy Brock, el líder del gimnasio de Ciudad Plateada. Mi voluntad y determinación son tan firmes como una montaña, y me gusta que eso se refleje en mi equipo. Por eso todos mis Pokémon son de tipo roca. ¿Aún así quieres desafiarme? Se nota que te impulsa el orgullo típico de los entrenadores Pokémon. Muy bien, demuéstrame lo que vales. Pues ahí está Brock. Vamos a por él. Vamos a por Brock. A por el primer líder de gimnasio del Pokémon Let's Go, Pikachu. Líder Brock te desafía. Líder Brock es que tiene un Geodude y tiene un Onix. Y en principio creo que los niveles eran 12 y 14. Si no me estoy equivocando. Nivel 11 Geodude. Vale, nivel 11 Geodude quiere decir que Onix seguramente va a estar a más nivel que Pikachu. De un doble patada no lo voy a matar ni de coña. Vamos a ver qué ataque de tipo tierra tiene Geodude. Cuidado porque va a tener un ataque de tipo tierra casi seguro, placaje. ¿Me va a hacer placaje? ¿En serio? Bueno, nada, Geodude fuera. Geodude fuera, bastante fácil. A ver, sé que Pikachu es débil frente a Geodude y es débil frente a Onix. Pero bueno, tenemos la doble patada, que es súper eficaz. Y tenemos a un Geodude que me hace placaje, teniendo seguramente algún ataque de tipo tierra, pues... pues mejor para nosotros, oye, no me voy a quejar ahora tampoco. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No voy a cambiar de Pokémon, voy a seguir con Pikachu, está un poco tocado, pero... es un Pokémon rápido. Le vamos a golpear a Onix al menos una vez. Nivel 12, nivel 12, está igual que nosotros. Madre mía, Onix, cómo mola, tío. Grandísimo. Doble patada, vamos con doble patada contra Onix. No sé cuánto le voy a quitar, quizá mitad de vida. No, menos de mitad de vida. Quiero decir que voy a tener que hacerle 3 ataques como mínimo. Me usa lanzarrocas. Hombre, lanzarrocas dentro de lo que cabe es tipo roca, no es tipo tierra. Por lo que no es eficaz contra Pikachu. Vamos con doble patada otra vez. Vamos con otra doble patada. Y si me vuelvo a hacer lanzarrocas, nos hemos hecho el gimnasio, ¿eh? De momento bastante sencillo, ¿eh? Lanzarrocas. Pues nada. Pues nos hemos hecho el gimnasio de Brock, que es tipo roca. Roca tierra realmente, porque Geodude y Onix también son tipo tierra. Y nos lo hemos hecho con un Pikachu tipo eléctrico. Esto se lo cuentas a alguien hace 2 años y no se lo cree. Esto se lo... bueno, hace 2 años. Hace un año, esto hace un año se lo cuentas a alguien y no se lo cree, ¿no? Que has ganado el gimnasio de Brock con un Pikachu. Pero es que a día de hoy te lo tienes que creer, porque en este juego ya hemos visto que no hay demasiadas complicaciones. Nos ayudan un poco metiéndole la doble patada a Pikachu. Nos obligan a tener un Pokémon tipo planta o agua para el primer gimnasio. En fin, te he subestimado por lo visto. Bueno, me he subestimado... tampoco ha sido muy difícil, Brock, crack. No ha sido demasiado complicado. Como prueba de tu victoria, te entrego una de las medallas oficiales de la Liga Pokémon, la Medalla Roca.
Y ahí la tenemos, primera medalla. Claro que sí, ahí está. Rock te ha entregado la medalla roca y ahora los Pokémon de hasta nivel 20 me obedecerán. Toma, llévate también esto. Golpe cabeza. Golpe cabeza. Vale. Gracias a las MT, los Pokémon pueden aprender movimientos al instante y puedes utilizarlas todas las veces que quieras. Me encanta eso, las MT no se gastan. Me gusta eso, tío. Vale, pues tenemos golpe cabeza, la MT-01. Golpe cabeza, ¿quién puede aprender golpe cabeza? Golpe cabeza es una MT bastante interesante, ¿eh? Vamos a ver quién puede aprenderlo, porque... Puede aprenderlo Pikachu, tiene 70 de potencia, ¿eh? Estamos hablando de 70 de potencia, ¿lo puede aprender todos, en serio? Le voy a enseñar golpe cabeza a todos mis Pokémon, ¿eh? Le voy a enseñar golpe cabeza a todos, tío. Le quito ataque rápido, sí, le voy a quitar ataque rápido y os explico por qué, porque Pikachu es un Pokémon bastante rápido. Entonces tampoco es necesario esa prioridad que nos da el ataque rápido, ¿no? Prefiero un ataque como golpe cabeza que tiene 30 más de potencia, aunque no tenga esa prioridad, ¿no? Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? No voy a perder el tiempo aquí enseñándole golpe cabeza a los 6 Pokémon, ¿vale? Se lo enseñaré yo fuera de cámaras. Y como digo, creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ir a la tienda antes de acabar. Vamos a ver cuánto nos dan por la perla grande, a ver si podemos comprar Pokéballs. Vamos a ver qué podemos comprar. Y ya con eso sí que daríamos por terminado lo que es Ciudad Plateada. Ya no habría nada más que ver aquí. Ojo, oye tú. Esa camisa azul. Esa camisa, camiseta azul. Con ese pantalón negro es Gary. Es Gary. O azul. Tú eres José Ángel, ¿verdad? Es Gary, claro que sí. El mismo. Sí, te voy a decir el mismo. ¿Ves? Lo sabía, no se me escapa una. Me llamo Azul. Sí, sé que eres Azul. Soy el nieto del profesor Oak. Me comentó que un joven de Pueblo Paleta acababa de emprender su aventura, como hice yo en su día. Y claro, no iba a quedarme de brazos cruzados. Quería comprobar enseguida de qué pasta estabas hecho. Pero te me has adelantado. Yo que venía a darte un par de consejidos para tu combate contra el líder de gimnasio, y resulta que ya lo has vencido. Veo que puedes valértelas por ti mismo. Toma, te mereces un premio. Vale, 5 Super Balls. Vale, desbloqueamos las Super Balls. Vale, con estas es más fácil atrapar Pokémon que con las Pokéballs normales. Anda, es eso la Pokédex, así que la vuelvo por fin a conseguir ponerla a punto. En mis tiempos íbamos marcando lápiz la localización de los Pokémon en un mapa viejo. Hombre, supongo que esto es una historia alternativa, porque Azul y Rojo en su momento iban con Pokédex. Pero bueno. Pues nada, espero que ayudes al abuelo con su investigación. Nos vemos. Esto es una historia alternativa, ¿no? A la que conocemos de... De Rojo y Azul, ¿no? De los juegos originales. En fin, vamos a ir a la tienda y ya en el siguiente episodio ya habré curado a los Pokémon, ya habré hecho todo. Pero vamos a ver aquí, a ver, ¿qué te cuentas? Un anciano sospechoso me ha vendido un Pokémon un poco rarito. Es un enclenque, una piltrafilla, y encima me ha costado $500, menudo timo. Igual está hablando de Magikarp. Es posible, Montemoon, el centro de Pokémon de antes de entrar a Montemoon te da un Magikarp. No importa lo débil que sea tu Pokémon, entrénalo con esmero y tal vez te lleves una buena sorpresa. ¿Esto me lo está diciendo por Magikarp también o qué? ¿Me están tirando indirectas a Magikarp todo el rato o qué? No lo sé. Tenemos aquí para comprar y efectivamente nos dejan comprar Super Balls, nos dejan comprar repelentes, nos dejan comprar objetos de combate, como son estos aquí. Nos dejan comprar aquí antídotos y pociones y tal. De momento no vamos a comprar nada, yo creo que vamos bastante sobrados de todo. Y vamos a mirar si puedo vender la perla grande. ¡Hostias, 4.000! ¿Pero qué me estás contando? ¡Hostias! Pues, y tanto que ha merecido la pena, ¿eh? Ha merecido la pena lo del Slowpoke de antes, ¿eh? Pero completamente, vaya. En fin, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. ¿Sabéis que si es así? Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. ¡Adiós! Sola no estás.